Amigo Boston, de noche nos encontramos con una figura célebre aquí en la ciudad de Boston, el flamante campo corto Julio Lugo. Julio, el equipo llegó a lo que es los playoffs en tu primer año. Háblame un poquito de eso. Bueno, me siento muy contento, ya que es un orgullo para cada jugador llegar a la postemporada. No muchos de nosotros tenemos el privilegio de llegar a esa meta. Oye, viendo tus números fueron buenos. Bateaste por encima de 240, ok, no hay problema. Pero en el departamento de bases robadas hiciste algo que no se había hecho en el 2002. 31 bases por bola, empatando con Johnny Damon. Y también el departamento de remolcada, cosa difícil para un primero y noveno bate. Háblame un poquito de la adaptación tuya con un equipo, nuevamente lo que es la división este. Bueno, sabes que este es mi primer año y se toma tiempo de ajustarse a algunos ambientes que hay aquí. Me siento muy bien de todo y me siento contento de la temporada, porque no solamente a veces uno se enfoca en un aspecto del juego, sino que tú tratas de enfocarte en todos los aspectos. Óyeme, el equipo ahora mismo clasificó en la primera posición. ¿Cuál es el ánimo de ustedes, de los muchachos? Sabemos que el ánimo estaba a mil en el día de ayer, pero cuéntame, ¿qué tiene el equipo ahora mismo para ofrecerle en lo que es estos playoffs que se avecinan? Nos sentimos muy bien, físicamente y mentalmente. Nos sentimos muy bien, muy contentos de haber llegado a clasificar en primer lugar, ya que le vamos a dar a los fanáticos el placer de vernos aquí, comenzar en la casa, que es muy importante. Y a los fanáticos de nosotros que nos vengan a apoyar, que es importante para nosotros. ¿Cuál fue la clave de que el equipo tuviera esta temporada exitosa 2007? En el factor del picheo vimos muy bien, en el bateo también a la hora buena, pero yo quiero escucharlo de tu voz. Tú eres uno de los muchachos aquí que dieron el todo por el todo en este equipo, en este éxito 2007. Bueno, una de las cosas, como ya tú acabas de decir, es que cada jugador de este equipo se entrega a su causa. El picheo de nosotros estuvo muy bueno de este año, el bateo estuvo muy bueno, entonces nosotros tenemos un conjunto muy, muy completo. Preferencia para ustedes, sabemos que si la temporada se acaba en el día de hoy, son los Angelitos de Anaheim que se enfrentan a ustedes. Pero particularmente a Julio Lugo, ¿con quién se gustaría enfrentarse ahora en la primera serie? No tengo ningún inconveniente, porque el que va a ganar nunca pierde. Así que nosotros no tenemos inconveniente con enfrentarnos a nadie. Nosotros somos los mejores y ellos son los que tienen que preocuparse de nosotros. Ya finalmente, Julio, mándale un saludo bien especial a ese público de Boston de Noche, el programa número uno de la ciudad de Boston, el más tradicional. Muchos bostonianos, varoneros viéndote, dominicanos en especial, felices de que el equipo por primera vez en 12 años pasó a lo que es la postemporada. Un saludo a mi gente de Boston de Noche, lo queremos mucho y felicidades para ellos también. Gracias, Julio.